Hola mujeres, estamos en vivo aquí en Latino Radio TV y hoy estamos en este grandioso reto de 45 días donde estamos aprendiendo qué hacer en esta crisis, qué herramientas utilizar en esta crisis. El tema de hoy lo vamos a enfocar la relación entre tu árbol genealógico y lo monetario. Es muy importante que nosotros, moderación de comentarios, seguidores, lento. No sé qué estamos haciendo acá. Bueno, ya estamos en vivo. Empezamos este día de hoy del reto de 45 días, donde vamos a hablar de la relación entre tu árbol genealógico y lo monetario. Entonces, vamos a mirar cómo esta crisis también nos afecta de alguna manera, cómo esta crisis nos afecta de alguna manera en la parte monetaria, en la parte de dinero. Y vamos a establecer esto. Antes de esto, de empezar, me gustaría pedirte que me ayudes a compartir, ayudes a compartir este taller. Ok. A ver. Vamos a ver. Es que como que hablar y hacer las dos cosas a la vez. Bueno, el punto es que me ayudes a compartir este taller donde vamos a hablar de la relación entre tu árbol genealógico y el árbol y lo material. Voy a hacer, como estamos aquí en la radio, obviamente las personas que escuchan la radio no toda la semana del reto, entonces quiero invitarte a que entres a el blog que se llama La Escuela Cuántica Mía, donde puedas enterarte de el reto de los 45 días y lo que hablamos ayer. Entonces, hoy te voy a hacer un resumen pequeño de lo que nosotros hablamos ayer para que puedas, digamos, como enterarte del tema y de poder tener una idea de lo que nosotros estamos haciendo y de lo que queremos, digamos, lograr. ¿Cuál es el propósito de nosotras en la Escuela Cuántica Mía y el propósito de la radio? Es realmente poder crear conciencia. Crear conciencia. ¿Y para qué nosotros queremos crear conciencia? Bueno, te crear conciencia para tener una, digamos, valga la redundancia, una conciencia de prosperidad y podamos aprender de esta crisis y que de esta crisis podamos aprender realmente qué es lo verdaderamente importante. Y en la parte monetaria va a haber una fe, digamos, nos va a afectar. Vimos que esta semana íbamos a hablar de que es qué herramientas utilizar en el desastre financiero y económico, y por eso es que quiero leerte lo que aprendimos ayer para que tengas una idea. Oh, ay, es que qué pena, qué pena. Es que dije que iba a empezar, pero no lo compartí. Estaba pidiendo que me ayuden a compartirlo. Bueno, los que estén, por favor, me dicen hola, ¿cómo estás? Porque la verdad es que no tengo idea de quién es acá. Si me pueden saludar, me pueden. ¿Quiénes están aquí? Quisiera tener quien me ayude. Quisiera tener quien me ayude. Bueno, Marimelita, vamos a leer el blog del día de ayer para nosotros tener una
idea de lo que nosotros estamos trabajando. Entonces, ayer hablábamos de cuál es la diferencia entre lo económico y entre lo financiero. Hablábamos de que las herramientas, aprendimos de que cuando tienes dinero para cubrir tus gastos básicos, cuando tienes el efectivo, para pagar tu renta, para pagar los servicios públicos, para pagar la comida y para pagar los servicios públicos, la luz, la comida y todo eso, entonces tenías o estabas bien financieramente, que lo financiero tenía que ver con el dinero en efectivo que pudieras tener, con la liquidez que puedes tener. Eso es lo financiero. Ahora, dijimos que lo económico era la capacidad que tenías y que tienes cuando eres dueño de una casa, cuando eres dueño de un carro, casa, y un apartamento para rentar. Que el ingreso de esa renta entonces era liquidez y el ingreso del trabajo era también liquidez, lo que era él. Bueno, me está dando como algo acá. Hola. Ok, perdón. Sí, es que me están por aquí hablando. Listo. Entonces, eso fue lo que aprendimos en el día de ayer. También hablábamos de que entonces hicimos un ejemplo y estábamos hablando de eso. También dijimos la relación entre tu árbol genealógico y lo monetario. ¿Sabías que existe una relación directa entre el patrón que tienes con el dinero y tu árbol transgeneracional? Mujeres, pilas, que esto es muy importante. Y pilas, dependiendo cómo usted lleve esta crisis, dependiendo cómo usted asuma esta crisis, va a dejar en las memorias, en la memoria celular, en su ADN, y va a dejar plasmado la vivencia de esta crisis, la va a dejar para las siguientes generaciones. Pilas, que esto es muy importante. Y si usted se educa financieramente, y si usted se educa y sabe la relación entre el árbol genealógico y lo monetario, mujeres, ustedes van a poder trascender a futuras generaciones. A ver, ¿existe una relación entre aquello material o inmaterial que nos une a las generaciones que no hemos conocido? Imagínense que yo estaba mirando la historia y es algo que te invito también a que mires la historia de la relación entre tu árbol genealógico y lo monetario. Yo quisiera que hoy hicieras un ejercicio y te enfocaras en la relación que existe entre lo que tú estás sintiendo hoy, entre la angustia que estás sintiendo hoy, entre esa depresión, esa ansiedad que estás sintiendo hoy y con lo que han vivido tus ancestros en las guerras pasadas, en los problemas pasados, en las crisis pasadas, porque todas las emociones quedan conectadas. Entonces, voy a leer aquí. Es decir, que existe una correlación entre aquello material o inmaterial que nos une a las generaciones que no hemos conocido. Hoy, más que nunca, con esta crisis de salud, con esta crisis financiera y económica, puede ser más adelante. ¿Por qué? Porque ya ahorita les digo por qué. Entonces, es decir, que existe una correlación entre aquello material e inmaterial que nos une a las generaciones que no hemos conocido.
Los familiares con los que no hemos convivido, a los antepasados cercanos o remotos de los cuales descendemos o de los que nuestros familiares dependieron de sus cuidados. Entonces, hay una relación directa o indirecta con las emociones vividas de nuestros ancestros. Es por esta razón que hay una relación entre tu árbol genealógico y monetario. Y según la percepción que ellos hayan tenido en los temas monetarios, es la relación que tú actualmente hoy tienes con el dinero y con esta crisis. Porque esta crisis inicialmente es de salud, pero esta crisis posteriormente va a ser financiera y económica, que son dos cosas diferentes. Una cosa es una crisis financiera y otra cosa es una crisis económica. Entonces, en ese orden de ideas, me gustaría saber qué has aprendido hasta este momento para yo poder continuar y darle darle seguimiento o continuar. Como te digo, esto está en el blog del día de ayer, pero como estamos aquí en la radio, obviamente estoy haciendo un resumen. Ok, por otro lado, resulta que cuando vives una crisis económica y financiera, pasas por una serie de emociones que dejan un registro en la memoria celular de tu ADN. Y tú, con lo que tú estás viviendo hoy, con esas sensaciones, con ese miedo, con esa angustia, con esa ansiedad, con esa duda, con esa falta de fe, con esa incertidumbre que estás sintiendo, esas emociones quedan grabadas en el ADN y si no lo sabes resolver y gestionar de la mejor manera, se volverá una carga para tus siguientes generaciones y descendientes, pasa de generación tras generación. Entonces, te hago una pregunta, ¿es importante o no es importante esto? Resulta que cuando vives una crisis económica, tú, esto se queda registrado en la memoria del ADN. Y si no lo sabes resolver y gestionar de la mejor manera, se volverá una carga para las siguientes generaciones. Yo tengo una pregunta. ¿Te gustaría que tus hijos carguen con esta situación? ¿O te gustaría que tus hijos, tus nietos, bisnietos y tataranietos se prepararan antes de que sucedan las cosas? Se prepararan para que no vivan de la manera que estamos viviendo esta crisis y para que podamos trascender y mejorar. Entonces, si la respuesta es sí, me gustaría, Marimelda, aprender cómo aprender a relacionar lo monetario con mi árbol genealógico, porque lo que, mira, hay mucha gente que hoy en esta crisis está haciendo más dinero que antes de la crisis. ¿Por qué? Porque tienen una capacidad de reprogramarse, porque tienen una capacidad de a ver, una cosa es reprogramarse, que es lo que nosotros hacemos aquí en la escuela cuántica mía. Lo que nosotros hacemos aquí en la escuela es reprogramarnos. Lo que nosotros hacemos aquí en la escuela cuántica es readaptarnos. Entonces, tener la capacidad, voy a escribir aquí, tener la capacidad de reprogramarse su ADN cuántico. Esa es una opción. ¿Por qué? Porque la relación entre tu árbol genealógico
genealógico y lo monetario, lo estás viviendo hoy. Hoy lo estás viviendo. Esas memorias que tú traes en el ADN hoy con la crisis se dispararon. Entonces, si te está yendo muy bien, es porque también tú lo traes en la memoria y digamos que, ¿para qué lo vamos a reprogramar? Nos está yendo bien. Pero si no te está yendo muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a reprogramar. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Eso es lo que nosotros, qué raro, yo creo que es que yo estoy haciendo esto, yo sí estoy haciendo esto bien. Bueno. No se ve qué personas hay. Bueno, en este momento no sé qué personas están viendo porque no lo veo. Si estás, tienes que escribir, hola Marimelda, desde México, desde Colombia, desde Estados Unidos, desde donde sea, porque para poder ver quiénes están aquí. Entonces, para nosotros aprender la relación entre tu árbol genealógico y lo monetario. A ver, entonces, para nosotros aprender sobre la relación entre tu árbol genealógico y lo monetario, tenemos que tener la capacidad de reprogramarnos. Ok. A ver, ¿por qué, María Imelda, yo tengo que conocer la relación entre mi árbol genealógico y lo monetario? ¿Por qué? Bueno, entonces aquí ya te dije, porque si no sabes resolver y gestionar de la mejor manera, se volverá una carga para tus siguientes generaciones y descendientes, pasando de generación tras generación. Y aquí quiero explicarte un poquito cómo funciona esta memoria celular del ADN, y quiero explicarte un poquito esto. Resulta que cuando tú te emocionas, vas al cerebro, el cerebro recibe, hola, ¿cómo estás, Brunilda? Qué gusto desde Puerto Rico, me encanta verte acá. Muchas gracias. Entonces, si no sabes resolver y gestionar de la mejor manera, se volverá una carga a las siguientes generaciones y descendientes, pasando de generación tras generación. Esta carga emocional sumará a la relación que ya traías desde tus antepasados. Y tu labor es poder reprogramar para así, de esta manera, lograr trascenderla. Bueno, ¿qué dijimos nosotros que teníamos que hacer? Bueno, vamos a hacer un ejercicio. Dijimos, vamos a hacer un ejercicio primero educándonos para saber la diferencia entre lo financiero y lo económico. La crisis del coronavirus en este momento es una crisis de salud. Pero si continuamos sin trabajo, si continuamos con las empresas cerradas, se va a convertir en una crisis financiera. ¿Por qué? Porque no hay liquidez. Pero si continuamos otros 2 meses sin recibir ingresos de rentas, sin recibir ingresos por concepto de la empresa, sin producción, nos vamos a gastar todo el dinero que teníamos ahorrado
y no vamos a tener efectivo. Entonces va a haber una crisis de efectivo. Y si no lo sabes gestionar, entonces va a pasar que vas a tener que vender, uno, tus carros, dos, tus apartamentos, tres, tus cosas para poder sobrevivir y entonces vas a tener una crisis económica. Y como no hay efectivo y como no hay quien compre porque la gente se quedó sin trabajos, porque la gente no genera ingresos, entonces el precio de las cosas va a bajar. Y como el precio de las cosas va a bajar, entonces vas a tener un desastre económico porque tus bienes van a bajar de precio de la noche a la mañana y no va a haber quien los compre y vas a estar en un problema grandísimo. ¿Y eso dónde se queda metido? En la memoria celular de tu ADN. Y entonces, ¿qué te va a dar? Te va a dar un heart attack, te vas a morir del corazón y no te mató el coronavirus, no te mató el virus, te mató un problema de una aceleración del corazón porque te dio taquicardia, porque te dio una cosa muy horrible y se murió. ¿Y cómo se murió? Se murió angustiado. ¿Y cómo quedó la familia? Con angustia. ¿Y cuál fue la memoria que quedó codificada en el ADN? La angustia. Entonces, cada vez que haya una enfermedad como una crisis, perdón, como una pandemia o como una gripa o como un cambio de clima, como es el mes de marzo, para abril y entrando mayo, entonces quedó en la memoria. En el mes de abril se le murió la mamá, se le murió el papá, perdieron el trabajo, perdieron la casa. Y eso queda en la memoria como una catástrofe de salud financiera, económica. Y cada vez que llegue abril, a usted le va a dar algo. Y cuando los nietos nazcan, que usted no los conoce, que usted no quiere y usted no conoció a sus nietos, hola, ¿cómo estás? A ver qué se puede. Interesante tema. Sí, este tema es súper interesante, muchachas, por eso es que es muy importante educarse, por eso es que es muy importante crear conciencia, que si nosotros no sabemos gestionar de la mejor manera esta parte emocional, financiera y económica, va a quedar a las siguientes generaciones. Y nuestros nietos y nuestros bisnietos, cada vez que hay una gripa, se enferman. Y nuestros nietos cada vez que hay un problema se quiebran. Y nuestros nietos cada vez que tienen un problema les entra la ansiedad y ellos ay, ¿cómo se dice? Cuando uno no puede respirar, se les corta la respiración, les da asma, les da como si se fueran a morir. Y resulta que fueron sus ancestros que no pudieron sobrevivir a esta crisis del 2020, porque la vida continúa y el mundo continúa, el mundo no se va a acabar. Que nos muramos 20, que nos muramos, no sé cuántos muertos van en este momento, pero y si caigo ahí, ok, caí, pero el mundo no se acaba. Entonces, en Estados Unidos van 801 mil infectados. 801 mil infectados van 801 mil, pongámoslo redondo, 801 mil. Y muertos van aquí en Estados Unidos. Van, Marimelda, pero eso no, tenemos que saberlo, 40 mil. 40 mil. 40 mil muertos. Que esto es una catástrofe nunca antes visto. Esto es una cosa horrible, nunca antes visto. Y cómo genera tanta emoción, genera emoción del miedo, genera emoción de angustia, genera emoción de incertidumbre, genera emoción, todas las emociones que usted se le haya ocurrido, genera.
No son emociones de alegría, de felicidad, de placer, de no, eso es de miedo, pánico escénico a la muerte, pánico de que cualquiera que se te arrime, distancia, 6 pies, toca las cosas y a toda hora con ese, eso se llama pánico escénico. Y resulta que queda en la memoria porque nosotros, déjame decirte, que nosotros somos tres cosas. Nosotros somos información, nosotros somos energía y nosotros somos vibración. Y nosotros nos morimos, póngale que yo ya soy madre y soy una abuela que todavía no ha conocido a su nieto. Pero yo me muero en esta crisis, o en este paquete de los 800 mil muertos, quedó María Imelda, ¿sí? Porque no voy a durar para toda la vida y nacemos, crecemos, nos multiplicamos y morimos, punto. María Imelda quedó dentro de los 800 mil muertos que hay, perdón, dentro de los 40 mil muertos que hay en Estados Unidos. Yo soy abuela, que no conozco a mis nietos, porque yo todavía no conozco a mis nietos, pero yo me morí y mi hijo quedó de 24 años y mi hijo va a tener nietos, perdón, va a tener hijos y esos hijos van a tener nietos y los nietos van a tener bisnietos y así sucesivamente. Y esta abuela que no supo gestionar sus emociones, dejó todo el miedo, dejó todo el pavor, dejó toda la angustia. Y esa energía, cuando nosotros morimos, se dispersa. Y en las próximas generaciones, los próximos bebés que nazcan van a nacer con esa energía de miedo, de crisis, de ansiedad, de heart attack, de esquizofrenia, de, ¿cómo se dice?, de paranoia. Y los niños van a estar como asustados y ellos no van a entender por qué. Y luego, con el tiempo, cualquier crisis, cualquier gripa los enferma y luego se sienten que no pueden respirar y luego cualquier cosa, no tienen dinero y luego cualquier cosa los mata. Y dicen, pero ¿por qué a mí me pasa eso? Si yo me he cuidado, si yo hago el trabajo, si yo hago todo y el niño todo lo hizo bien. Pero ¿saben por qué? Porque aquí la belleza de abuela, bisabuela y tatarabuela, que soy yo, no fui capaz de gestionar las emociones. No estoy diciendo que no nos vamos a morir. Yo no estoy diciendo que no me voy a morir, porque es que si estoy viva, tengo 100% de probabilidades de morirme. Punto. ¿Cuándo? No sé. Porque todos nacimos para morirnos. No hay ninguno que se vaya a quedar aquí. Como un semillero. Mi semilla es mi hijo. Pero sí, morirme, pero sabiendo gestionar las emociones para que no quede esa carga familiar, porque está comprobado científicamente que nosotros somos energía, somos información y la información después de que nosotros nos morimos queda en el ADN de las siguientes generaciones y en el futuro nuestras generaciones van a sentir los mismos síntomas que la abuela no fue capaz de gestionar. Entonces, ¿es importante o no es importante educarse con respecto al árbol genealógico y lo monetario? Para mí sí, y es de mucha responsabilidad, y es de mucha responsabilidad. Y entonces nosotros no nos podemos hacer los del avestruz, nosotros tenemos que afrontar la realidad tal cual. Y vamos a tener que saberla gestionar. Vamos a tener que entender que la vida cambió. Hay un antes y hay un después del coronavirus. Hay un antes y un después de la crisis del 2020. Y hoy
Quiero estar lista y por eso te invito a que entres a la escuela cuántica mía y te eduques. Te prepares. ¿Para qué? Para tres cosas. No se le olvide, escríbame ahí. ¿Qué es lo que vamos a aprender en la escuela cuántica mía? Sí, súper importante. Es que definitivamente esto es súper, súper, súper importante. Bueno, me gustaría saber qué aprendiste hasta hoy. Hoy es, digamos que, perdón, se me estaba preguntando por aquí, Marimelda, ¿cuáles son las tres cosas que voy a escribir que me dijiste que escribiera y no escribí? Mujeres, las tres cosas importantes que tienes que aprender. Reprogramarte. Segunda, readaptarte. Nos tenemos que readaptar al nuevo sistema que va a llegar. ¿Cuál va a ser? Pues eso es lo que vamos a estar aprendiendo aquí en la escuela cuántica mía. Por eso es que nos tenemos que educar. Vamos a tener que readaptarnos. Ok. Dios me dio vida y salud. Listo. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Y gracias. Y estoy cubierta con la sangre de Cristo y la vacuna es la sangre de Cristo. Y yo lo creo y yo estoy vacunada. Listo. Ya, Dios hizo la parte de él. ¿Cuál era la parte de él? Por ahora, mantenerme con vida porque yo quiero vivir con vida. Ok, perfecto. Ya él hizo la parte de él. Ahora me toca a mí permitir que el Espíritu Santo entre en mi vida. Porque el Espíritu Santo mora en mí y nacer de nuevo en el Espíritu. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reprogramarnos. ¿Para qué? Para así, de esta manera, lograr trascender. Marimeldi, ¿cuáles fueron las tres cosas que me dijo que escribiera? Que es que usted me está diciendo que escribe y no he podido. Sí, es que estoy haciendo como un recuento de qué es lo que hay que hacer. Primero, ya sé que me tengo que, tengo que reprogramarme. Segundo, tengo que, primero, reprogramarme. Perdón, muchachas, pero tengo que escribir. Reprogramarme. Segundo, ¿qué tengo que hacer? Reaprender. Segundo, readaptarme. Reaprender. Readaptarme. Y tercero, tengo que reaprender. Nos tenemos que adaptar a la nueva, a los nuevos tiempos. Nos tenemos que adaptar al nuevo sistema que va a haber. ¿Por qué? Porque lo que antes funcionaba antes del coronavirus ya no va a funcionar. Y lo que tenemos que hacer es, listo, a ver, va, ¿qué es lo nuevo? Esta escuela nació de una crisis que fue la crisis pasada del 2015, un desastre financiero, y de ahí de ese desastre financiero fue que nació la escuela cuántica mía. De ahí, de las crisis, es que nacen las grandes oportunidades. Porque sistemas que antes funcionaban ya no funcionan. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Readaptarnos. Vamos a readaptarnos rápido, rápido. Ya vivimos la curva de las emociones, ya nos educamos, ya sabemos que hay que pasar por una curva donde sentimos miedo, donde sentimos angustia, donde sentimos rabia, donde nos da depresión, donde decimos, listo, a ver, ¿qué aprendemos? Y donde volvemos a salir. La curva todavía de las muertes no ha bajado, no ha bajado, está en su máximo y cada día aumenta. El domingo lo tengo anotado, habían 724 mil infectados y hoy hay 800. Está subiendo. Es que es exagerado, es exagerado. Habían, perdón, habían 724 y hoy hay 800, o sea, 1.000 infectados en menos
8 días. La curva no ha parado, la curva todavía no está ni siquiera en el pico máximo, porque todavía sigue, no se ha estabilizado. Y si la curva todavía no se ha estabilizado, ¿esto hasta cuándo va? Tampoco tengo idea, no sé. Pero sé que yo tengo que empezar a reprogramarme, a readaptarme y a reaprender, porque lo que antes hacía ya no funciona. Gracias a Dios, esta escuela se reprogramó, se redactó y reaprendió. Y hoy es un nuevo estilo para poder educarse, porque antes no había tiempo para educarse, estabas muy ocupada. Gracias a Dios, hoy estás aquí porque no tienes nada más que hacer. Y dijiste, bueno, déjame yo entro aquí a Latino Radio TV, que este canal, esta radio ha sido para educarnos, y pues yo nunca me he educado porque siempre he tenido mucho afán y hoy estoy quieta y necesito tener nueva información. Listo. Ahora, ese orden de ideas. Ayer te dejé unas preguntas para analizar. Y la pregunta que te hice fue, ¿cuál es el patrón que tienes del dinero? ¿Qué crees acerca del dinero? Me gustaría que me dijeras, no, no sé, de pronto hay alguien aquí que nos está escuchando y que me dijeras qué es lo que piensas para todos los días aumenta, amiga. Todos los días aumenta. Eso parece, no sé qué es, pero eso es, parece como un disco. Parador, y entiendo que cada día está peor, pero yo necesito gestionar y aprender a reprogramarme, a readaptarme y a reaprender. Bueno, me gustaría que me dijeras con esta pregunta que tengo aquí: ¿cuál es el patrón que tienes del dinero? No sé si de pronto hay alguien ahí. Me gustaría que pensaras qué crees acerca del dinero. Esa es otra pregunta. ¿Qué crees acerca del dinero? Y te invito a que estés todos los miércoles a las 11 de la mañana, hora New York, donde nos vamos a educar, vamos a reaprender. Vamos a reprogramarnos, vamos a readaptarnos para poder sobrevivir a esta crisis, porque hoy ya sabemos la diferencia entre lo financiero y entre lo económico. Y dijimos que íbamos a hacer un ejercicio. Por aquí me están diciendo, Marimelda, ¿y cuál fue el ejercicio que íbamos a hacer? Listo, entonces, voy a cerrar el tema. Por favor, te dejo de tarea para la próxima semana porque nos vemos en la próxima semana. ¿Cuál es el patrón que tienes de dinero y qué crees acerca del dinero? Esas son las dos preguntas que voy a dejar para que hagas, escribas esta semana y la próxima semana, miércoles a las 11 de la mañana, latinoradiotv.com, nos volveremos a hablar y me tienes la respuesta de eso que piensas del dinero. También te invito a participar todos los jueves a las 8 p.m. hora New York en un mastermind en el que hablaremos de cómo romper maldiciones de nuestro árbol genealógico respecto a esta área financiera. Aquí te voy a dejar, mira, registra. Espérate un momento. Regístrate acá donde está. Si entras al blog, aquí al lado derecho, dice descarga gratis. Mira, entras acá. Te lo voy a poner en el link. Vamos a ver. Claro. Claro que es importante para sobrevivir aquí en la Tierra. O sea, el amor
Es muy importante. Dios ya nos dio, nos dotó de un espíritu de poder, amor y dominio propio. Ya estamos dotadas. Ahora necesitamos tener la habilidad de generar con los talentos que cada una tiene, con los dones que cada uno tiene. Mire, se acabó todo el dinero, se acabó todo lo económico, pero Dios me dio a mí un talento, que Dios, que está dentro de mí y que es el discernimiento del Espíritu Santo y que es la capacidad que yo tengo de generar otra vez, porque eso es algo que es inagotable. El talento es algo inevitable. Dios le dio a usted un talento. Ese talento hay que volverlo a reprogramar, readaptarlo y reaprender. Punto. Volvemos y empezamos. Yo empecé de cero, yo me he quebrado 9 veces. Y 9 veces me he parado. ¿Por qué? Porque tengo la facilidad de reprogramarme. Y por eso es que aquí en la escuela enseñamos cómo reprogramar su ADN. ¿Para qué? Para tener una conciencia. ¿Y una conciencia para qué? Para tener prosperidad. ¿Y prosperidad para qué? Para estar a prueba de crisis. ¿Y cómo lo hacemos? Estudiando el árbol genealógico en los mastermind y tener en cuenta que la relación de tu árbol, si yo no lo supe gestionar, yo traigo unas memorias de mi abuela que se murió en una crisis del 2020 porque no fue capaz de gestionar nada de sus emociones ni de gestionar nada y se murió del susto y se murió que se quedó sin aire porque se dejó contagiar de virus mental, porque el virus entra primero por la mente. Está comprobado científicamente. Ayer pasamos un video donde comprobado científicamente el virus primero entra por la mente y cuando usted deja entrar el miedo a su mente, resulta que le da tanto miedo que empieza su cerebro, manda una alerta y dice alerta, alerta, Marimelda está en miedo, en crisis, inmediatamente su sistema nervioso, su sistema endocrino y su sistema inmune se debilita y empieza a enviar unas señales bioquímicas y empieza a generar un alto grado de dopamina y empieza a generar alto grado de cortisol y infecta toda la sangre, infecta todo el cuerpo, debilita el sistema nervioso, debilita el sistema endocrino y debilita el sistema inmune. Y adivine qué, le salen unas sustancias que se llaman, le voy a decir técnicamente, le salen, le empieza el sistema endocrino y empieza el sistema inmune de células TNR, citoquinas y proinflamatorias que afectan y la pueden llevar a la muerte. Entonces, el primer virus es mental. Y si usted no lo sabe gestionar, quedan las memorias de su ADN y queda registrado para las siguientes generaciones. Entonces, yo, María Imelda Cardona, te invito a que te eduques, a que reprogrames tu ADN cuántico, a que reaprendas y que puedas readaptarte a este nuevo sistema. Para eso, regístrate aquí en el link que te acabé de pasar. Mañana jueves tenemos un taller. También, si deseas, puedes registrarte aquí en la Escuela Cuántica Mía, en el grupo de WhatsApp. Brunilda, si deseas, te puedes, mira, aquí te voy a colocar el link de WhatsApp del grupo privado que tenemos en el grupo de mujeres. Tenemos un grupo privado de la Escuela Cuántica Mía. El grupo es gratis. Y ahí colocamos el link para mañana. Vamos a comenzar un nuevo periodo de Mastermind. ¿Por qué? Porque ya hay unas mujeres que se graduaron, ya hay unas mujeres que ya aprendieron muchísimo, pero mi trabajo es crear conciencia. Si a ese grupo de mujeres se creó conciencia, ya terminé con ese grupo de mujeres y llegan unas nuevas mujeres que necesitan reprogramarse
que necesitan reaprender y que necesitan readaptarse. El otro grupo de mujeres ya quedó lista. Entonces voy a empezar un nuevo grupo de mujeres que necesitan hacer una relación entre su árbol genealógico y lo monetario. Para eso es importante que se vean un taller que está ahí donde dice descarga gratis. Ahí hay un taller que se llama árbol generacional. Está aquí en la guía. Por favor, descarga esta guía y en esta guía que está aquí en el blog, descarga esa guía. En esa guía enseño, dame el link de WhatsApp. Listo, perfecto. También lo puedes compartir, muchachas. Si ustedes conocen personas que necesiten esta información financiera, cuál es la diferencia entre lo económico y financiera, que necesiten saber sobre lo que es un desastre financiero, un desastre económico, y quieren prepararse para estos nuevos tiempos, por favor, denle este link del grupo de WhatsApp. Brunilda, ahí te lo pasé. Ahí te lo pasé para que entres al grupo de WhatsApp, o si ustedes tienen personas que creen que necesitan esta pásenselo para que nos eduquemos, para que entren al Mastermind mañana a las 8 de la noche, de 8 a 10, solamente personas que no han entrado al Mastermind. Estoy empezando un grupo nuevo, mujeres que están devastadas, mujeres que están frustradas, mujeres que están desmotivadas, que están en medio de dificultades, y mujeres que se sienten vacías y estancadas. No estoy trabajando sino con ese tipo de mujeres. Las otras que ya están en el grupo de líderes, ya esto es otra cosa. O sea, ¿y cuál es el proceso que hace la escuela María Imelda? Mira, la escuela lo que hace es, una mujer que se siente frustrada, desmotivada, que está en medio de dificultades, que se siente vacía y estancada, que tiene problemas, ¿qué hacemos? Entramos a un mastermind, las educamos, trabajamos el mastermind, les doy herramientas para que trabajen el mastermind, hacemos un encuentro con su niña interior, hacemos un encuentro con, rescatamos esa niña que está perdida en el laberinto del pasado, hacemos una reprogramación, hacemos una readaptación, hacemos la niña reaprende, se conecta con la mujer del futuro y queda en una mujer líder con talento. Que esa mujer líder con talento ya es capaz de sobrevivir a cualquier crisis, a prueba de crisis, y crea futuros y no le importa que se caiga el mundo, porque ella sí va a estar parada en el espíritu, con el Espíritu Santo de Dios, con un espíritu de poder, amor y dominio propio. Y una mujer que tiene fuerza y que tiene carácter y que tiene el carácter de Dios. Esa es la mujer que sale de la escuela cuántica mía. Entonces, entras devastada y sales fuerte como un águila. Con un trabajito de hormiga que hacemos todos los días, ¿sí o no, Viviana? Trabajamos como hormigas todos los días. Todos los días, y gracias a Dios, obtenemos muy buenos resultados. Hay un grupo de líderes que inclusive, bueno, no, ya no voy a tener tiempo. Quería compartirles algo que les escribí al grupo de líderes. Pero yo creo que ya se me acabó el tiempo aquí. Si de pronto hay alguna de las líderes de grupo de líderes de líderes de la escuela cuántica, me dice que quería leerles algo que me pareció muy lindo y se los hice esta mañana con mucho cariño. Entonces, mujeres, vamos, si se siente frustrada, desmotivada, venga, entre aquí a la escuela cuántica mía, que aquí le vamos a hacer una transformación, una reprogramación. Acuérdese que la reprogramación es individual, acuérdese que readaptarse es individual y acuérdese que reaprender también es individual. Así que, señoritas, las espero. Por aquí me dicen, sí, Marimelda, léanos lo que nos escribió. Ah, ¿usted quiere que yo le lea lo que le escribí?
Ya lo pasé a WhatsApp. Perfecto. Listo. Muchas gracias. Ahí entras al grupo y cuando el grupo te presentas, por favor. Listo. Mujeres, leer lo que les escribí. Mire, mujeres del futuro, por mi vida han pasado muchas personas recibiendo mis coaching personalizados, mastermind, talleres online y presenciales. Muchas de ellas comenzaron desde mis inicios. Otras recorren una parte del trayecto y se van. Y otras, sin importar el lugar en el que inician la travesía, permanecen con nosotras hasta el final. El continuar unidas, mujeres del futuro, mujeres líderes con talento, el continuar unidas es una decisión. Pues entiendo que cada una tiene que vivir su propia experiencia. Sin embargo, estamos en un grupo de líderes con talentos de la escuela cuántica mía, en el cual auguro mucho futuro, dado que la educación y la reprogramación del ADN cuántico apenas comienza. La misma escuela cuántica mía, la misma claridad a la hora de hablar acerca de lo que cada una desea hacer en particular con sus vidas, la misma libertad y sobre todo las mismas ganas de pelear, de luchar y esforzarse para conseguirlo. Un club de mujeres a las 4 de la mañana con un propósito, misión y visión individual, claro y definido, con la intención de estar unidas en un fin común, que es el de crear conciencia en sus vidas. Siempre he sabido que la educación es el camino para un mejor futuro. Sé que unidas podemos crear riqueza y un futuro a prueba de crisis, logrando que el dinero trabaje para cada una de nosotras. Hoy tenemos una gran responsabilidad de educar a nuestras familias en vista de que somos las líderes de la base fundamental de la sociedad. Ahora bien, vienen nuevos tiempos y es necesario reflexionar en el futuro tan prometedor que cada de uno de sus talentos tiene. Probablemente algunas se retiren en razón de que el 87% de las personas que conocen toman rumbos diferentes. Sin embargo, sé que también existen algunas personas que saben tomar decisiones para la eternidad, con la finalidad de darle significado a la vida, hallando sus dones y talentos, con un propósito, misión y visión, con la intención de compartirlo, dejando un legado de amor y amabilidad para este mundo y de esta manera trascenderlo a futuras generaciones. Mujeres líderes con talento, que sobrepasaron todos los límites y que se ganaron la admiración de sus familias y de su entorno por su carácter, como consecuencia de que actúan dotadas del Espíritu de Dios, con un espíritu de amor, poder y dominio, transmitiendo su sabiduría y propiciando un salto cuántico generacional, porque siempre sacan adelante sus proyectos, pues saben que abandonar no es una buena opción. Este es mi gran grupo de mujeres del futuro, líderes con talentos y dones de la escuela cuántica mía, por los cuales siento una gran admiración, puesto que ponen al servicio de la humanidad sus capacidades tanto artísticas como intelectuales. Las admiro y las respeto muchísimo. Cordialmente, Marimelda Cardona López, feliz por decisión, bendecida y agradecida. Muchas gracias, mujeres del futuro. Las invito y te reto a crear
Instagram del futuro. Nos vemos la próxima semana aquí en latinoradiotv.com para que juntas podamos crear un futuro mejor a prueba de crisis. Bueno, mujeres, mucho, las amo. Que estén muy bien. Viviana, me alegra muchísimo. Bueno, ¿cómo le pareció, Viviana, la carta que le escribí? ¿Le gustó? Me levanté a las 4 de la mañana a levantarle esa carta a mi amor. ¿Cómo le parece? ¿Ah? Hecha con mucho cariño, con mucho amor, mi muñeca hermosa. Te amo. Bueno, chao, que estén muy bien. Amén, gloria a Dios por estar aquí en la Escuela Cuántica Mía. Sí, Dios es hermoso y tenemos mucho, mucho para reprogramar, para readaptarnos y para reaprender, definitivamente. Gracias, Brunilda, que estén muy bien. Hasta luego. Chao. Bueno, vamos a poner un final de música. Chao. Estás escuchando Latino Radio TV, inspirando tu lado humano. ¿Deseas escuchar una estación de radio con una gran variedad de temas? De gracias, también te amo. Acompañados de valores. Tan linda. I love you. Pasemos este video, pasemos este programa de radio, pasemos esta información. Somos Latino Radio TV. Chao. La emisora oficial de la Red Mundial de Locutores. Confiamos que en conjunto tú y nosotros podremos llegar muy lejos en nuestro despertar de conciencia, compartiendo contenido que no solo se quede en conocimiento, sino en acciones que nos permitan a todos vivir en armonía, paz, tolerancia, empatía y respeto. Escúchanos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, ingresando a www.latinoradiotv.com y caminemos juntos esta fabulosa aventura. Recuerda, latinoradiotv.com, inspirando tu lado humano.